Shalom Alejem. Este Yonam por apunto Breslev. La Biblia no lo dice. 43 puntos interesantes que la Biblia no lo dice. Cosas que la gente se inventa, frases, ideas, cosas que omiten, cosas que añaden. A veces es disparatoso. A veces es penoso. A veces es ridículo. Cosas cómicas. Por ejemplo, no existe en la Biblia hebrea el mar rojo. No existe. Existe el mar de juncos. La razón que se llama el mar rojo es por una mal traducción, simplemente. Mal traducción. Viene de la palabra reeds en inglés, que significa juncos, y la persona que hizo la traducción leyó mal la palabra reeds, que se parece a la palabra red, y puso rojo. Esa es la razón. Totalmente tontería. Obviamente hay pasajes que son total mal entendidos, ideas totalmente erróneas. Vamos a hablar un poquito de los ángeles. ¿Son femenino o masculino? Idea tonta. Vamos a hablar un poquito del sexo. Problemas textuales en la Biblia hebrea. Regreso del sexo. Ideas malas, cosas que no se hablan. El sexo no es pecado en el matrimonio, por ejemplo. Pero la gente tiene una idea que tener sexo es pecaminoso. No lo es. En la carta de matrimonio judía, el esposo está obligado de satisfacer a su esposa. Y en la carta de matrimonio, la esposa no tiene esa estipulación. El esposo la tiene, la esposa no la tiene. Porque el matrimonio en Israel es para beneficio de la esposa. Así que hay bastantes cosas que la gente mal entiende, cosas que se inventan, dichos que se inventan. Ayúdate para que Dios te ayude. No está en la Biblia, se lo inventaron. La idea de los masoretas, mucha gente habla de los masoretas, que son los masoretas, y lo hacen como demonios esta gente. Pero en verdad, la Biblia hebrea no tiene acentos. Generalmente no tiene acento. Tiene unas cuantas excepciones donde aparecen puntitos, pero es extremadente raro. Cuando Esav besó a Jacob, tiene puntito arriba. Es una de las cuantas excepciones para que sepan de la Biblia hebrea. Pero no tiene acentos, no tiene mayúsculas, no tiene versos, no tiene capítulos, no tiene vocales. Ahora, lo que los masoretas añadieron fueron las vocales en otro libro y las notas musicales, porque toditita la Biblia hebrea se canta. Y la gente lo estaba olvidando. Los masoretos añadieron este extra libro hace 1000 años atrás para que no olvidemos la pronunciación. Pero los masoretas no añadieron ni una letra. Letras vocales son diferentes. En el hebreo no hay vocales. En la Biblia hebrea no hay vocales. No. También tenemos diferencia entre el hebreo ashuri, que es el hebreo que se llama bonito, que se escribe en rollos de Torah, tefilín, unos cuantos otros escritos sagrados, katav ashuri, que es la letra cuadrada en hebreo, y también tenemos en antigüedad katav ivrit, que también le llaman paleo hebreo. Nada se escribe sagrado con paleo hebreo. Y lo único que usan hoy en día paleo hebreo son los samaritanos. Su rollo de Torah está escrito en paleo hebreo. Que en círculos judaicos, desde miles de años, no se podría usar tal rollo de Torah. Porque está escrito en una fuente que no es aceptada para motivos kosher, para motivos que son bíblicos, no se usa simplemente por miles de años. Ahora, los samaritanos usan ese rollo, el rollo samaritano que está escrito en Katav Ivrit, paleo hebreo, y su rollo de Torah tiene mandamientos añadidos. Una de las personas famosas, uno de los grupos famosos digo en Latinoamérica, es Gozo y Paz, que tiene un rollo de Torah samaritano.
Y obviamente los samaritanos eran los enemigos perpetuos de Israel. Ellos deseaban reemplazar a Israel. Son los primeros que tenían la teología de reemplazamiento. Y llegó a cierto punto que engañaron a Alejandro Magno para destruir y reemplazar al pueblo de Israel. Un poquito antes que pasara, el Eterno le dio iluminación a Shimón HaTzadik, uno de los sumos sacerdotes del tiempo de Alejandro Magno. Fue a hablar con él, Alejandro Magno lo vio, se bajó de su caballo, se postró frente del sumo sacerdote Shimón HaTzadik, Simón el Recto, y se volteó contra los samaritanos y casi lo eliminó a todos por su truco malvado y su plan malvado que tenía contra el pueblo de Israel. Cómico, sí, que en la Biblia cristiana aparece Simón el Recto. No me acuerdo en qué libro, pero aparece. Si ustedes saben, escríbanlo aquí abajo. Pero verdad es verdad, la historia de Simón el Recto ocurrió como 300, casi 400 años antes de Jesús. Pero añaden esta historia para darle prestigio a Jesús de alguna manera. Pero no cuadra, no cuadra total. Simón HaTzadik, Simón el Recto, vivió en los tiempos de Alejandro Magno, no en los tiempos de Jesús, no del todo. Así que bueno, hay varias ideas tontas en la Biblia, en las traducciones. Tenemos no matarás, que en verdad no dice eso. La Biblia hebrea no dice no matarás. Vamos a hablar un poquito de eso. Quiero explicarle unas cuantas cositas, puntos interesantes de lo que no dice la Biblia. Vamos para allá, vamos para allá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches, a las 8 de la noche, hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta al video, compártenlo en su grupo. Únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok, la Biblia no lo dice. Cosas tontas, ridículas, cosas que se añaden a la Biblia por ignorancia, hay veces me imagino por maldad, por sostener una doctrina, como sea. Estaba hablando de los 10 mandamientos, que a propósito no se llaman 10 mandamientos en el hebreo. En la Biblia hebrea no lo llaman los 10 mandamientos. Le llama Aseret HaDibrot, las 10 palabras. No lo llaman 10 mandamientos. Popularmente le dicen así, pero no lo son. Bueno, hay un mandamiento que se traduce no matarás. La Biblia hebrea no dice eso. Dice no asesinarás. En caso de defensa propia, tenés el deber y el derecho de defenderte. Y si matás a alguien en el proceso de defenderte, no pecastes. Ahora, si fuiste negligente, manejando, estabas chequeando tu celular y atropellaste a alguien, esa es tu culpa. Obviamente sin querer queriendo, pero es tu culpa. Pero no es matar ni tampoco es asesinar. Eso fue por causa negligente. Ese es otro punto total. En guerra, tenés el derecho de defenderte. En caso de robo, una persona viene a robarte y la persona asesina a alguien, no le dio tiempo de, no le dio la oportunidad de defenderse. Ese es un asesino. No quería dejar testigo y lo asesina a todos. Eso es un asesino. Bien. Siguiente, ángeles. La gente me habla de los ángeles, arcángeles y todo eso. La gente lo dibuja de varias formas, pero en verdad, si viéramos los ángeles,
Muchas veces tendríamos miedo, pero en verdad los ángeles vienen en todas formas, pueden cambiar de forma también. Y la gente los pone generalmente como varones, ahora está en una nueva moda que los ponen como mujeres. En verdad, la Biblia no dice eso, así que no podríamos especular, aunque no he visto en la Biblia, una ángela, un ángel femenino. Bien, no vamos a especular en eso. También tenemos el caso de, como ya dije, los versos, capítulos, fueron añadidos por un italiano hace como 500 años atrás. Pienso que es una idea fantástica, pero no son de origen bíblico y no tienen origen divino. ¿Qué quiero decir? Hay veces, hay versos que están mal divididos y hay capítulos que están mal divididos y no podemos dejarnos guiar por eso. En la Biblia hebrea tiene sus divisiones, abierto y cerrado se llaman. Hay versos que están abiertos, que significa un bloque de texto está no relacionado tal vez con el otro. Cerrados significa que un texto está relacionado con otro, básicamente. Las personas que añadieron los versos, que dije fue un italiano, buena gente, no judío, él no consideró eso. Así que hay veces que las publicaciones judías corrigieron eso, no total. Buena idea, hay versos que están disparejos con la Biblia cristiana, en la Biblia hebrea. Por ejemplo, Malaquías termina en 3, la Biblia cristiana termina en 4, capítulo 4, capítulo 3, la Biblia hebrea, capítulo 4, la Biblia cristiana. Unas cuantas diferentes por aquí y por allá. Bien. Pero no hay que ser dogmático, uno tiene que leer el contexto. Mucha gente me habla de un verso, pero no, o una porción del verso, y no leen todo. Por ejemplo, Oseas, capítulo 11, verso 1, que los cristianos dicen que es una profecía mesiánica sobre Jesús. De Egipto llamé a mi hijo. Si uno lee Oseas 11, verso 1, bonito, pero que lean verso 2. Le destruye el contexto a la idea de que ese es un pasaje mesiánico. Tienen que usar un poquito del coco. Léanlo, no me crean, léanlo. Léanlo en contexto, contexto verso 1 y verso 2. Termino el cuento. Ok. ¿Es permitido divorciarse en la Biblia? Sí lo es. Y es importante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque si un niño nace de un acto sexual, que no es pecado, pero la mujer está casada todavía. Así que fulanito es tal, digamos Pandera, tiene sexo con Miriam. Y miren, está casada con Joseph. Ese niño es un bastardo bíblico. Eso se encuentra en Deuteronomio 23. El niño no pecó. Él puede convertirse en un rabino si quisiera. Pero es limitado por el acto sexual de los que lo engendraron. Como dije, Miriam y Pandera engendraron a este niño, digamos que se llama Yeshua. Joseph obviamente no es el papá de ese niño, obviamente. El papá fue Pandera. Y el niño tiene la prohibición de casarse con una israelita regular. Es una prohibición que tiene. Él puede casarse con una mujer no judía, o con una bastarda que tiene la misma razón de pecado. Terrible. Eso no se cura, eso no cambia. Así que si el muchacho, digamos Yeshua, se casa con una judía, con una bastarda, así sería, tendría que hacerse con una bastarda judía. Sus hijos, sus nietos, bisnietos van a ser siempre bastardos bajo la misma ley. Por eso en la Biblia cristiana Jesús no se casó, porque él llevaría el estigma, la situación que sus padres le provocaron. Pandera y Miriam le provocaron este estatus a Jesús. Obviamente ese niño no pecó, pero ese es el estatus bíblico para mantener pureza en Israel, básicamente. Este caso solo pasa para el judío, para que sepa. Yo no estoy seguro si eso pasa con las naciones, aunque hay rabinos que dicen que sí, así que mejor decir que sí por si las moscas. Así que, ok, démoslo así. Ahora,
si un niño nace de una pareja que no están casados, ese niño no es un bastardo bíblico. No lo es. Es un niño que nació fuera de matrimonio. Terminó el cuento. Él no tiene esa prohibición, ese estigma que tiene el niño bastardo. Regreso, la mamá está casada con Joseph, pero la mamá sale embarazada de Pandera. Eso se llama bastardo bíblico. En hebreo le dicen mamzer. Es el este Deuteronomio 23 se encuentra. Tienen que verlo. Ok. También tenemos la idea que la gente se inventa de un nacimiento virginal. Isaías 7. Ese ya no existe en la Biblia hebrea. Isaías 7. Si lo leen en contexto, no dice eso. No dice virgen para comenzar. Dice muchacha joven. El contexto es demostrado en Isaías 8:3. Que la muchacha que sale embarazada en Isaías 7. 7:14, que habla la muchacha joven va a salir embarazada. Isaías 8:3 es Isaías que le embaraza, te lo dice el texto. Esa idea del nacimiento virginal es una excusa, pero es una repetición de muchas mitologías que pasaron anteriormente. Es una copia y pega. Por ejemplo, tenemos Nimrod, Semares y Tamuz, que ese fue el primer nacimiento virginal. Nimrod se murió, se convirtió en un dios, vino y embarazó a esta mujer, Simaris, que ella se convirtió en la virgen, ella se convirtió en la virgen, literalmente, ella era la madre de los cielos, madre de Dios, que también le llaman, ella dio luz a Tamuz, que era un dios encarnado. ¿Les parece familiar? De ahí viene la idea del nacimiento virginal, literalmente. Ahí tenemos también historias repetidas en Babilonia, Belus, Ishtar, Tamuz, Egipto, Ra, Isis, Horus, Asiria, Ninus, Beltis y Hércules, Lebanón, Baal, Ashtoret y Tamuz, Fenicio, El, Ashtoret, Bajus, Grecia, Zeus, Afrodite y Dionisos, Roma, Júpiter, Diana, Apolo, Nórdicos, que es Odín, Horus y Thor, los hindúes, Vishnu, Gandhara y Krishna. Y obviamente en cristianismo, Dios el Padre, la Virgen María, que es la Madre de Dios, como te he escuchado, y Jesús el Niño Dios. De allí viene la historia, literalmente de ahí viene la historia. Pero Isaías 7:14 no dice virgen, básicamente. Eso fue un invento, una inyección doctrinal. Pero bueno. También, obviamente, la doctrina que un Dios tenía que morir para pagar el pecado del mundo no existe en la Biblia hebrea. Esa es una idea inventada. ¿Quién sabe de dónde? ¿Quién sabe de dónde? Pero no es una idea bíblica. Es una idea doctrinal 100%. Un Dios tenía que morir tenía que nacer encarnado para poder morir por los pecados del mundo porque un hombre pecó y se inventa en una cosa fantástica. Complicada que no tiene ni un pelo bíblico. Es 100% doctrina. Eso ni siquiera tiene una letra para justificar lo que están hablando. Bueno, obviamente tenemos la idea del Brit Hadashah, del nuevo pacto, pero los cristianos lo usan en forma de reemplazamiento. Había un padre de la fe, creo que se llama Origen, puede ser él, puede ser otro, que él dijo que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y el Dios del Nuevo Testamento, Jesús, era un Dios bueno. Y obviamente la iglesia reemplaza a Israel y de ahí viene el nuevo pacto, de ahí sale el nombre. Pero en verdad, el origen bíblico del nuevo pacto es Jeremías 31:31, que le llama Brit Hadashah. Y si lee uno en contexto, se refiere a Israel, que el Eterno va a dar un nuevo corazón para Israel. Todo el que crea también en Hashem, para que sepan, no solo Israel. También te dice Jeremías 31, creo que es verso 30, que nadie puede morir por los pecados de otro. No te lo dicen, pero entonces descalifica a Jesús, que murió por los pecados de otro, cuando Jeremías 31:30 te dice que no se puede. Y obviamente el nuevo pacto, la forma que la Biblia cristiana lo habla, es para reemplazar a Israel. Que Jeremías 31 en contexto
es lo opuesto. Va a haber paz mundial, el Mesías va a ser presentado, todo el mundo va a tener conocimiento del Creador, que es obvio que el Brit Hadashah o el Nuevo Pacto, Brit Hadashah, perdón, y el Nuevo Pacto no se ha dado, el Nuevo Testamento no se ha dado. Es en la era mesiánica, después que es derrotado Gog de Magog y toda idolatría eliminada, que es Zacarías 13, verso 2. Después que toda idolatría eliminada, viene la guerra de Gog de Magog, ganamos, lo enterramos, el pueblo de Israel se reúne, reconstruimos el templo, la Shejina de Dios cae, tiempos mesiánicos que son la puerta del mundo venidero, que también le llamamos el Jardín del Edén. La resurrección de los muertos, la cancelación de la muerte. Fantástico. Todas las naciones van a alabar al Creador en Jerusalén, Zacarías 14, Isaías 2, tiempo maravilloso, fantástico. Vamos a aprender del rabino del mundo, Melech HaMashiach, el Mesías de Israel, pero él no es un Dios encarnado. Inclusive, Ezequiel 46 habla del príncipe de sus hijos. El Mesías va a tener hijos. Nosotros no tenemos problema con eso, porque de acuerdo a la Biblia hebrea, es un ser humano y la mitzvá de casarse, tener hijos, procrear, es importante. La obligación de un hombre de tener hijos es vigente siempre. Él es un judío, él es un hombre, debe casarse para ser un hombre fiel a la Torá. No hay problema. Ezequiel 46 te habla que el Mesías de Israel va a tener hijos. Fantástico. Ok. Los sacrificios humanos no existen en la Biblia hebrea. Sí existen las ofrendas, mejor me gusta. O en verdad, la palabra sacrificio no existe en el hebreo. Existe la palabra korban, que significa acercarse, método de acercamiento. Nosotros pecamos, nos acercamos a Dios porque nosotros nos alejamos cuando pecamos. Eso es básicamente. Regresamos al Creador. Y son animales kosher, animales que la Biblia determina. Obviamente no existen sacrificios humanos permitidos en la Biblia. Lo único que hacían sacrificio humano eran los paganos. Punto final. Ya dije que la Biblia no habla de la fruta en el Jardín del Edén. Dice la gente que es una manzana. No lo dice. Ok, estoy leyendo lo que me falta aquí. Ahora, un rollo de Torah, si le falta una letra, si sin querer le añadieron una letra o se la cambiaron. Porque se revisa un rollo de Torah letra por letra para que no tenga errores. Si uno encuentra un rollo que tiene una letra añadida, una letra que le falta, le cambiaron una letra, inclusive que tenga la misma pronunciación y no cambie mucho el significado, esa Biblia no se puede usar hasta que se repare. Ahora, interesante, si un idólatra, creyente en Jesús, creyente en lo que sea, hace un rollo de Torah, que pasó hace poquito, un muchacho pasándosela de judío, pasándose de rabino, escribió un rollo de Torah. El juzgamento es quemar ese rollo de Torah, sin piedad. Ahora, si un rollo de Torah se daña y no se puede reparar, un rollo de Torah que fue hecho por una persona fiel de Torah, no idólatra, esa Torah se trata de reparar. Si no se puede reparar por X y Y, ese rollo de Torah se entierra con mucho respeto. Por el rollo de Torah hecho por un idólatra, se quema. Simple final. Aunque sea el Sefer Torah más lindo, todo lo... Nada, se quema. La Septuaginta, un punto interesante, fue hecha por cristianos. En verdad, la primera fue hecha por judíos, esa fue quemada en Alejandría. Y ya en los tiempos de Yeshua no existía la Septuaginta y fue traducida por un cristiano la Biblia hebrea entera al griego. La Septuaginta original eran solo los 5 libros de Moisés. De Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio. Eso fue la Septuaginta traducida por judíos. Esa se quemó en Alejandría. Un cristiano, como el año 100, 150, qué sé yo, un poquito más tarde,
fue hecha por un cristiano y traducieron todo el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, el Tanaj. Y eso fue una traducción cristiana. Este hombre creía en Jesús. Ok, la versión Vulgata, la versión latina, también fue hecha un poquito más tarde. Tonto, interesante, ignorante, como quieran ponerle. En la Biblia hebrea habla de que Moisés tenía rayos de luz que le salían de su cabeza en el hebreo. La versión Vulgata, la versión latina, dice que tiene cuernos Moisés. Así que hay gente literalmente que dice que el judío tiene cuernos. ¿Ustedes escucharon eso? Eso viene por la versión latina. Ok. Tenemos la idea que vamos al cielo. Esa idea no existe en la Biblia hebrea. Nadie va al cielo. El cielo es para Dios. Nosotros nos pertenece a la tierra. Punto final. Pero sí, los malvados van al infierno. Isaías 66, verso 24, te lo dice. La gente que camina en contrario del Creador, los idólatras, creen en Yeshua, en Jesús, lo que sea, fuera del Creador, reemplazando al Creador, esa gente tiene destinado al infierno. Isaías 66, verso 24. Lo dice la Biblia, no voy a argumentar con eso. Ok, Israel no se reemplaza. Las tribus de Israel van a regresar, inclusive, fantástico, contradiciendo 100% el libro Apocalipsis, la primera tribu que regresó a Israel fue la tribu de Dan, que son los judíos de Etiopía, de acuerdo a el rabino de bendita memoria, Ovadia Yosef, que declaró que los judíos de Etiopía son de la tribu de Dan. Ya regresaron, contradiciendo el libro Apocalipsis, que lo elimina. Y los cristianos inventan muchas doctrinas, pero ya regresó Dan. Así que le arruina el libro entero cristiano, le arruina la doctrina que Dan no regresa, porque ya regresó. Obviamente, el Talmud es parte importante de la Biblia. ¿Qué quiero decir? Le decimos la ley oral. Me gusta decir que es el estudio bíblico más antiguo del mundo. Uno estudió la Biblia a comer kasher. Tenés que matar una vaca. ¿Cómo? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los procedimientos? El Talmud te explica cómo hacerlo. Así que el Talmud es un estudio bíblico que eventualmente te da cómo hacer las cosas. Hay muchos mandamientos que la Biblia te lo dice simple. Tefilín. Aquellos cuadritos que el hombre judío se pone en la cabeza y en el brazo. Te dice, Vejayule totafot beneneja. Va a ser como señales en tu cabeza. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuánto tiempo? Eso es lo del estudio del Talmud. Te ayuda a entender cómo se aplica, cómo se escribe un rollo de Torah, y muchas otras cosas más que literalmente la mayoría de gente, de una manera u otra, sin querer o queriendo, viven bajo los preceptos de la ley oral, porque si no, viviríamos una sociedad fuera de orden. ¿Okay? Y esa es la verdad de las cosas. Aunque la gente no lo admite, congregaciones cristianas que tienen un rollo de Torah, congregaciones mesiánicas que son cristianas, básicamente, disfrazadas de judíos, ellas tienen un rollo de Torah. Muchas de ellas están usando lo de la ley oral. ¿Cómo se hace un talit? Un manto de oraciones, todo eso viene de la ley oral. Su ignorancia le hace hablar mal de una cosa que no entienden, básicamente. Pero bien, pienso que este era un punto interesante de lo que la Biblia no dice y lo que la Biblia dice. Creo que es fantástico. No se olviden compartir el video, hacerle me gusta. Shalom Alejen, Kol Tuv.